Se viene la lluvia, parece. Claro que sí, van a caer piringüines, me parece, el viernes. Piringüines de Gabriela. Punta. A partir de la madrugada del día viernes, las condiciones meteorológicas serán realmente muy inestables. En estos momentos, para tener una idea, 40 grados en Santiago del Estero y está ingresando aire frío a lo largo de la región cordillerana y esto va a generar tormentas, ya las está generando. Entre el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe se están dando tormentas muy fuertes en estos momentos. Otra zona de tormentas ha comenzado a avanzar sobre San Luis, también este de Mendoza. En estos momentos está avanzando sobre el sur de Córdoba y toda esa inestabilidad está llegando aquí al norte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, mañana creo que no nos salvamos de las lluvias. Posiblemente a partir del mediodía o la tarde llegarán las lluvias, algunas bastante intensas aquí a la ciudad de Buenos Aires. Amaneceremos con una jornada muy nublada, mucha nubosidad, 18 grados la temperatura mínima. Por la tarde ya la posibilidad de precipitaciones, chaparrones, quizás alguna tormenta hacia el final del día jueves, con una máxima que rondará los 27 grados. Seguirá el tiempo muy inestable. Las tormentas más fuertes las estamos esperando durante la madrugada del día viernes. Ya en las primeras horas del día viernes la posibilidad de tormentas, algunas de variada intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Precipitación abundante que puede superar los 100 milímetros en un periodo corto de tiempo, puede ser alrededor de las 6 horas o 7 horas, pero precipitación abundante, además caída de granizo y ráfagas fuertes de viento. Ya las condiciones meteorológicas de viento del sector norte cambiarán al sector sur y por efecto de viento del sector sur y algunas lluvias descenderá levemente la temperatura con máximas de 23 grados. A partir del día sábado, buenas noticias. Entonces mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la mañana del día sábado, ya con nubosidad en disminución, por lo tanto podemos decir que tendremos un buen fin de semana por delante. Con 17 grados de mínima y 22 grados será la temperatura máxima. ¿Qué sucederá en el resto del país? En el sur argentino también desmejora el tiempo. A lo largo de la región cordillerana ingresará también aire frío y esto va a generar la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la cordillera. Todavía con temperaturas elevadas en el norte, máximas de 22 a 26 grados, y ya en el este de Río Negro se están registrando algunas tormentas. Estas tormentas seguirán avanzando hacia el sudoeste de Buenos Aires y también La Pampa. Recuerden que continúa vigente un aviso de alerta para el oeste de la provincia de Buenos Aires, también La Pampa, Córdoba y sur de Santa Fe, porque algunas de estas tormentas van a ser muy fuertes, con abundante caída de agua y la posibilidad de granizo y ráfagas fuertes de viento. El mal tiempo se irá trasladando hacia el este y llegará al este de Buenos Aires, sur del litoral, ya a partir del mediodía o la tarde. Ya en primero va a llover mucho, bastante, en Santa Fe. Luego llegará recién a Entre Ríos. En la región de Cuyo, aquí también, tiempo inestable, especialmente en el este de la región. Tormentas que se generan en el este de Mendoza, en San Luis, y se desplazan luego hacia el este. Descenderá levemente la temperatura en el sur de la región con máximas de 25 grados. Todavía mucha temperatura en San Juan, allí con valores de 32 grados. En el noroeste argentino, aquí también, tiempo inestable, pero con mucho más calor. 37 grados la temperatura máxima se anticipa en Tucumán. Allí con tanto calor, tanta humedad y la posibilidad entonces de algunas tormentas en horas de la tarde. Y en el litoral, aquí también en estos momentos se están registrando fuertes tormentas en Formosa. Parte de esa nubosidad se irá desplazando hacia el este, muchas tormentas durante la mañana y luego habrá un mejoramiento temporario. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Solo por hoy, duplica tu tarjeta de SMS de Personal. Compra una tarjeta de 50 SMS y llévate 100 SMS a solo 15 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Nos vamos, les agradecemos que hayan estado allí junto a nosotros y mañana estaremos en el horario habitual de Visión 7 Central, o sea, a las 8 de la noche. Nos vamos como siempre con los temas del día, fueron estos, hasta mañana. Ya. Hace 30 años, la fórmula del radicalismo encabezada por Raúl Alfonsín terminaba con la etapa más negra y sangrienta de nuestra historia, 30 años del regreso de la democracia a la Argentina. El presidente del AFSCA, Martín Sabatella, anticipó que en las próximas horas se reunirá con el directorio del organismo para definir los pasos a seguir en la aplicación plena de la ley de medios. Del Potro sigue en el Abierto de París y muy bien, podría llegar el argentino a ser el número 3 del mundo.